porque refrescó la tierra. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Con esos calores tan fuertes le clamamos al Señor y el Señor escuchó nuestra oración y nos ha refrescado la tierra. Pero también estamos orando por esa virosis que se ha levantado nuevamente. Vamos a poner en las manos del Señor nuestras vidas y vamos a poner en las manos del Señor este día de ayuno. Padre, te damos gracias, levantemos nuestras manos al Señor y démosle gracias a Él. No solo las manos, sino también el corazón. Y démosle gracias al Señor y Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Abba, Padre, bendito seas tú, oh Dios del universo, que nos das la vida y nos levantas con vida para buscar en esta mañana tu presencia, para venir delante de ti, Padre mío, encomendarnos a ti, Señor. Gracias, Padre, bendito seas tú, oh Dios del universo, que te dignas mirarnos con ojos de amor y de misericordia, que nos levantaste con vida, Señor, que estamos aquí hoy nuevamente buscando tu rostro. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. A pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que se presentan, Señor, tenemos vida y tenemos salud y podemos estar delante de ti, Señor, para adorarte. Hoy presentamos este día de ayuno delante de ti, Padre. Venimos delante de ti, Señor, y presentamos este nuevo día de ayuno, Señor. Oh Dios, hemos decidido, mis hermanos y yo, sacar este tiempo de ayuno y hoy venimos a presentarlo delante de ti, Padre mío. Toma este tiempo, Señor, en este ayuno para buscar tu rostro, para clamarte a ti, para buscar tu presencia. Queremos colocarlo como incienso puro y olor grato. Permítenos adorarte. Permítenos adorarte. Vamos todos a adorarle. Santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que vive. Santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre. Exaltemos el nombre de nuestro Dios. Exaltemos el nombre de Jesús a través de este cántico. Escúchalo, Jesús. Escúchalo. Corrió su sangre por el madero. A él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca. Le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo, santo, eres santo. Escúchalo, Jesús. Cordero y león reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y león reinará. Y todos lo verán. Escúchalo, como un rey en las nubes. Escúchalo, volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero vive hoy, reinará. Todos lo verán,
cielos lo verán. Sobre una nube volverá, coronado de poder y autoridad. El Cordero vive hoy y reinará. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Santo, santo, santa es su sangre derramada en la cruz. Escúchalo, santo es el que reina. Oh, santo en el sepulcro, santa sangre derramada en la cruz. Digámosle a Él y autoridad, el Cordero vive hoy. Oh, escúchalo. Santo, todos digámosle santo. Allá en casa levántale las manos y digámosle santo. Allá en casa levanta las manos un momento y dile: es Jesús de Nazaret, santo, 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 santo. Escúchalo. Es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. Yeshua, amado. Santo, escúchalo Jesús, escúchalo Jesús, escúchalo Jesús. Santo es el que vive, santo es el escúchalo. Que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz, y santo es el que vive, digámosle, santo es el que reina, santo en las alturas. Santo aquí en la tierra y santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra y santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo en el sepulcro y santa es su sangre derramada y en la cruz. Y no hay lugar que se compare. Escúchalo. No hay lugar que se compare. Es tu lugar cuando estamos contigo. Perfume, sin que me importe nada,
la que me dio el acceso para poder hallarme en el lugar secreto. Perfecta fue esa cruz. Escúchalo. La que me dio el acceso para poder hallarte en el lugar secreto. Secreto. Perfecta fue esa cruz. Escúchalo. La que me dio el acceso. Escúchalo. Para poder en el lugar secreto. No hay lugar que se compare. No hay lugar. Porque en tu presencia, en el lugar secreto, es cuando venimos y recibimos fuerzas nuevas. En el lugar secreto es donde nosotros, Señor, recibimos de ti. Y hoy venimos a tu lugar secreto. Mis hermanos y yo venimos al lugar secreto, donde nos encontramos contigo, donde venimos a adorarte, donde venimos a buscar tu presencia. Bendito Cristo, bendito Yeshua, bendito Jesús de Nazaret. Santo, 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 Señor. No hay lugar que se compare. Señor, es el mejor lugar donde puedo adorarte, donde puedo buscarte, donde vengo delante de ti. Y hoy estás aquí. Tú estás en el lugar secreto. Tú estás cuando te buscamos. Tú estás cuando venimos de todo corazón. Hoy venimos de todo corazón, mis hermanos y yo. Venimos a adorarte, venimos a exaltarte, venimos a buscar tu presencia. Escúchalo, 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 escúchalo. Amado mío, Yeshua, amado mío, Yeshua, amado mío. Un momento en tu presencia, un momento, un devocional, un momento unidos en oración, un instante de tu gloria, Yeshua. Oh, restaura, restaura nuestro corazón, restaura nuestra vida. Un momento delante de ti, Jesús, un momento delante de ti, Jesús de Nazaret, transforma nuestras vidas. Sé que estás aquí. Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Espíritu Santo, buenos días, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Nuestro corazón quiere responder a ti. Escúchalo. Escúchalo a ti, Espíritu Santo. Bienvenido, Paracleto hermoso. Bienvenido, Espíritu Santo. Ven y toma tu lugar en mi corazón hoy. Vamos a decirle al Espíritu Santo: toma tu lugar en mí. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Espíritu Santo hermoso. Ven y toma tu lugar. Amado mío, amado mío, amado mío. Ven y toma tu lugar, Espíritu Santo. Ven y toma tu lugar, Jesucristo. Abba, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, papá, papá, papá. Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar en mí, ven y toma tu lugar en mí. Oh Espíritu Santo, buenos días, amado mío, bienvenido mi amor, bienvenido mi amor, bienvenido mi amor, Espíritu Santo, bienvenido mi amor, bienvenido mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Dile mi amor.
Dile, mi amor, Espíritu Santo, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar otra vez. Ven y toma tu lugar. Lléname otra vez, lléname otra vez. Espíritu Santo, llénanos otra vez, llénanos otra vez. Llénanos hoy nuevamente, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven, ven. Llena, 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 llena. Llena estas vasijas, llena estas vasijas. Llena estas vasijas, Espíritu Santo. Somos vasijas que necesitamos todos los días, oh Señor, ser llenas de tu presencia, Espíritu Santo. Aquí están estos odres, aquí están estas vasijas. Queremos ser vasijas, vamos a decirle, yo quiero ser una vasija donde tu presencia se pueda derramar. Yo quiero ser esa vasija donde more el Espíritu Santo. Yo quiero ser esa vasija para adorar, que de mí fluya la adoración. Dile, yo quiero ser esa vasija, Espíritu Santo, que salga olor fragante. Dile, yo quiero ser ese frasco de alabastro que al destaparlo pueda salir el olor fragante para ti, Jesucristo, para ti, Abba Padre, para ti, Espíritu de Dios. Llena estas vasijas, llena estas vasijas, llena estas vasijas, llena, 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 llena estas vasijas nuevamente, Espíritu Santo. Presentamos este ayuno, Espíritu Santo, precioso, consolador, paracleto, hermoso, Ruach HaKodesh. Queremos venir ante ti, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová el Señor, Espíritu de mi Señor Jesucristo, Santo Espíritu. Venimos ante ti, venimos ante ti, para que nos llene nuevamente, Espíritu Santo. Llena estas vasijas, llena estas vasijas, llena, 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 llena estas vasijas en esta mañana. Llena estas vasijas, Espíritu de Dios, por favor. La unción de ayer ya pasó. Hoy necesitamos ser llenos nuevamente. Y tu palabra dice, no os embriaguéis con licor, con bebida alcohólica. No os embriaguéis con esas cosas. No os embriaguéis con ninguna bebida alcohólica. Sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Sino antes embriagarnos de tu Santo Espíritu. Cantando en nuestros corazones con cánticos, con himnos, con alabanzas, con exaltación, Señor. Y en esta mañana nos embriagamos de tu Santo Espíritu con cánticos de adoración, con cánticos de exaltación a ti, Señor. Venimos ante ti, queremos tu llenura, queremos tu llenura. Mis hermanos y yo, cada uno de mis hermanos que está allá en su casa, cada uno de mis hermanos que de pronto ya salió a laborar, o que está en el vehículo, que está allá en la clínica, que está allá en su casa de pronto padeciendo una situación de salud, pero estamos aquí, Señor, unidos, unidos en oración. Oh Señor, mis hermanos que salieron de sus camas y vinieron hasta Centro de Adoración Chequiná y están aquí conmigo, Señor, todos mis hermanos, los que verán luego, Señor, este devocional y se unirán a él, también tu Santo Espíritu los llene, también tu Santo Espíritu los toque. Hoy pedimos tu presencia, pedimos tu ministración. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo. Llena, 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 llena estas vasijas, llena estas vasijas, llena estas vasijas. Oh, desciende, Espíritu Santo, desciende, Espíritu Santo, desciende con poder, desciende con poder, desciende, Espíritu de Dios, y llena estas vasijas de tu presencia, llena estas vasijas de tu presencia. Fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo, fluye, 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 mi amor, fluye, mi amor, fluye, mi amor, fluye, mi amor, Espíritu Santo.
Oh, consolador precioso, toca, 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 toca nuestras vidas. Allá donde está mi hermano, Señor, porque tú eres omnisciente, eres omnipresente. Tú estás en todo lugar, tú estás en todo lugar. A ti no te limitan los países, las distancias, no te limitan las cámaras. No, a ti no te limitan los televisores, las cámaras, los celulares. No te limitan, Señor, el tiempo, el espacio, porque tú eres el Olam, porque tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, porque tú eres el Shaddai, porque tú eres Jireh, porque tú eres Rafa, porque tú eres el León, porque tú eres Shamá, porque tú eres Shalom, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres Señor, oh bendito Rey, nuestro Pastor. Tú eres Roí, nuestro Pastor, tú lo eres, tú lo eres, y no te limita nada. Por eso Espíritu de Dios, Jesucristo amado, Abba Padre, venimos ante ti pidiendo tu llenura. Tócanos, 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 tócanos. Toca, Espíritu Santo. Mi hermano, recibe la presencia del Espíritu. Recibe el toque del Espíritu Santo, recíbelo. Allá donde estás, allá en esa cama, donde estás padeciendo ese problema en el cuerpo de salud, ese problema que tienes, esa virosis, o ese problema en los huesos, ese problema en la columna, ese problema en tu cabecita, en tus manos, en el corazón tal vez, ese problema en el hígado, de pronto, oh Señor, ese problema que estás padeciendo en tu sangre, recibe ahora el toque del Espíritu. Él te visita. Oh, omnipotente, omnipresente Dios, toca tu pueblo, toca tu pueblo, toca, 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 toca tu pueblo, toca tu pueblo. Mi hermano, recibe su toque, porque como dijo aquella mujer, solo di esa palabra, como dijo ese hombre, solo di esa palabra y bastará para que mi familiar sea sanado, no importando la distancia. O aquella mujer que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Y tú dijiste, Jesús, ha salido poder de mí, alguien me ha tocado. Y aquella mujer dijo, yo, maestro. Dile hoy al Señor, yo siento tu toque, toco tu manto, toco tu presencia y recibo ese toque sobrenatural, esa llenura. Recibo esa presencia que transforma los cuerpos, que sana los cuerpos, pero que también sana el corazón de las heridas, sana y liberta también. No solamente sana el cuerpo, sana el alma de toda herida, de todo dolor, de toda tristeza, de toda soledad, de toda angustia, sino que también liberta. Su toque te liberta, mi hermano. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. En el nombre de Jesús, los que estamos aquí, recibamos su llenura, recibamos su presencia. Porque no es por vista, es por fe. Y yo recibo, Señor, yo recibo tu toque, yo recibo tu presencia, recibo tu salud, recibo tu provisión, recibo tu paz, recibo de ti, Señor, recibo tu fortaleza, recibo tu cobertura. Señor, recibimos tu paz, recibimos tu fortaleza, recibimos tu salud, Señor Jesús. Recibimos, Abba Padre, recibimos tu protección,
Recibimos tu cuidado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, pero también, Señor, venimos delante de ti y llenos del Espíritu Santo, queremos orar por todas aquellas personitas que están pasando una situación difícil, para que seas tú obrando sobre ellas, Dios mío. Y también queremos orar, Dios mío, este ayuno presentarlo por todas las almas perdidas, por todas las almas que no te conocen, para que vuelvan los ojos a ti, papá. Señor, hoy queremos presentar esas personitas que vamos a traer el día de conquista, el día de evangelismo, Señor. Oramos por todas esas personitas que van a estar el 27, Señor, en el gran evento evangelístico, llenando mi casa. Oramos, Señor, oramos, Dios mío, por ellas. Padre mío, oh Señor, donde quiera que ellas estén, desde ahora las ponemos en tus manos. Tócalas, 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 redargúyelas, revélate a ellas, convéncelas de pecado, de justicia y de juicio. Oramos, Señor, por el gran día evangelístico, por el 27, Señor. Oramos por el 27, Dios mío. Oramos por ese día. Regálanos un día especial, regálanos un día sin lluvia, regálanos un día, Señor, Dios mío, Padre amado, donde el sol tampoco nos moleste, así como en el pueblo de Israel, que tú colocaste una nube que los cubría en la noche y en el día. Regálanos esa nube de gloria, regálanos esa nube de Chequiná para el 27, Señor. Oramos por ese día, presentamos ese día, Señor, presentamos las almas nuevas que van a ir desde ahora, Señor. Permítenos realizar este evento, ayúdanos a sacarlo adelante, Dios mío. Sácanos adelante, papá, y trae las almas, trae las almas, trae las almas, Espíritu Santo, inquieta las vidas, inquieta las almas, inquieta las vidas, para que ese día, Señor, vengan, Señor, a buscar tu rostro. Padre, oramos por todos los que se están perdiendo en el mundo de pecado, en el mundo de maldad. Oramos, Dios mío bendito, Padre amado, por aquellos que están en la delincuencia, aquellos que están en el sicariato, aquellos que están robando, matando, secuestrando. Oh Dios mío, oramos, Dios mío, Padre amado, por aquellos que están en el adulterio, en la fornicación, en el homosexualismo, en el lesbianismo. Oramos, Dios mío bendito, por todos aquellos que están en la idolatría, en la religiosidad, Dios mío, adorando imágenes, adorando yesos. Señor, sácalos de allí, Dios mío, revélate a ellos. Oramos por ellos, Dios mío, oramos por los que andan bailando, por los que andan tomando, por los que andan emborrachándose, por los drogadictos. Oramos, Dios mío, que se arrepientan y vuelvan los ojos a ti, Señor. Oramos, Dios mío bendito, por aquellos, Señor, que andan en la inmundicia de la brujería, oh Dios mío, de la hechicería, del ocultismo. Revélate a ellos, que se arrepientan, que vuelvan los ojos a ti. Oramos por los gobernantes corruptos, Señor, para que se arrepientan y vuelvan los ojos a ti, Señor. Oramos, Dios mío bendito, Padre amado, oramos por esta tierra, oramos por esta humanidad, Padre. Oramos, Señor, por la Policía Nacional. Hoy presentamos este ayuno pidiéndote protección divina para toda la Policía Nacional, Señor. Los familiares de mis hermanos que son policías los ponemos delante de ti, Padre mío, Dios Todopoderoso, Señor. Guárdalos, protégelos. Colocamos este ayuno, Señor. Mira cuánta muerte, cuánto atentado para nuestra fuerza pública. Pedimos tu protección divina, pedimos tu protección divina para todos ellos, todos los que trabajan, Señor, allí en la policía, en el Ejército Nacional. Dios Santo, por favor, guárdalos, por favor, protégelos,
Por favor, clamamos por ellos. Y hoy declaramos, Dios mío, y activamos ángeles guerreros que acampen alrededor y los defiendan. Padre mío, ellos tienen familia. Son jóvenes, son muchachos que decidieron servir a la patria. Señor mío bendito, guárdalos en el hueco de tu mano. Guárdalos, guárdalos. Hoy pedimos protección para ellos. Desciendan ángeles guerreros y los protejan, Señor. Todos los muchachos que están prestando su servicio militar, los que están en el ejército en sus diferentes rangos, guárdalos allá donde están en las montañas. Guárdalos, Señor, donde están en las veredas, en las ciudades, en los pueblos. Colocamos todos los CAI delante de ti, Señor. Colocamos las escuelas de policía delante de ti. Hoy pedimos protección divina para ellos, Dios mío. Y reprendemos todo lo que el diablo quiere levantar en contra de ellos. Todo atentado en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo se frustra. Todo atentado que tenían preparado en contra de ellos cae frustrado, se frustra, no tiene poder, no tiene poder, no tiene autoridad. En el nombre de Jesús, Dios mío, en el nombre de Jesús, guárdalo, Señor. Oh Dios mío, son hombres con hogar, con hijos, son mujeres con hogar, con hijos, son madres, son padres, son esposos, son esposas. Dios mío, guárdalos. Dios mío, guárdalos. Y si hay alguno incorrecto en medio de ellos, revélate para que se convierta. Revélate para que se convierta y vuelva los ojos a ti, papá. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de Chile. Ten misericordia de Ecuador, de Venezuela. Ten misericordia, Señor, de Europa. Ten misericordia, Dios mío, de África. Oh, Dios mío, de Australia. Ten misericordia de todo Colombia, Señor mío y Dios mío. Cada rincón de Colombia, Señor, está en tus manos, Dios. Pedimos tu protección en nuestro entrar y en nuestro salir y a nuestros hogares y familias. Padre, presentamos la vida de Claudia Ramírez, Señor. Sánala, restáurala, levántala, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, colocamos la vida del esposo, Señor, de nuestra hermana Paola Villamil, Señor. Colocamos a José Martínez delante de ti, Señor. Dios mío, Dios mío, hoy pedimos que tu mano lo toque, que tu mano lo toque, que tu mano lo toque, que tu mano traiga sanidad sobre él. Oh, Dios mío, declaramos un milagro y él ahora donde está recibe ese milagro de sanidad. Señor, oramos, Dios mío. Oh, Dios mío bendito, oramos por Clarita, por David Joan, por Samuel Esteban. Oramos por ellos, Señor, Dios Todopoderoso, y por todos aquellos, Señor, que han estado, Señor, con un problema en sus bronquios, en sus pulmones, Dios mío, trae sanidad y medicina. Oramos, Dios mío bendito, Padre amado, por todos aquellos, Señor, oh Dios mío, que piden ese milagro. Oramos por el papá de Lady Noreña, Señor. Padre amado, Señor mío, lo colocamos delante de ti, ese examen que él va a tener, Dios santo, creemos, Señor, en eso que le van a realizar, Dios santo, esa operación será un éxito, porque tú estarás allí con él. Enviamos sobre él tu protección y palabra de sanidad, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por Ludeicia Escobar. Oramos, Señor, por Zoraida Ospina. Trae también sanidad a sus bronquios. Por Francia Posada, trae sanidad a sus bronquios. Oramos por Vanessa Lenes, Josué Carbonell. Señor, tu cobertura para ellos. Oramos por Obeida Lasprilla, Berta Valdés, Dylan Andrés Serna, Rosmery Oviedo, Carolina Benté, María Elena Benté, José Edgar Arcila, Luz Marina Quinchoa, Marixa Girón, Juliana Andrea, Lilibet Hoyos, Sandra Rodríguez, Lina Materón, Fabio Valencia, Margarita Gudelo, Adamilena Mercado,
Herminia Rodríguez, Virginia Quiñones, Luz Mari Ramírez, John Germán Urbano, Gloria Arias Giraldo, Diana Mejía y su familia, Maribel Barrera, William Carbonell, Teodolina Biafara, Yacelina Arboleda, Juan José Piloteo, Doris Hurtado, Francis Salazar, Yolanda Bustamante. Dios mío, te pedimos que traigas sobre la hermana Yolanda, sobre sus hijos, Señor Marco, Danover, Señor Marieli, Señor, traiga tu fortaleza en la pérdida, Señor, de su esposo y padre de los muchachos. Señor, fortalece nuestra hermana Yolanda en el nombre de Jesús. Oramos por Adriana Flores, Gloria Amparo Torres, Miriam Rivera, Carmelina Caicedo, la familia Perea Restrepo. Obra poderosamente, Señor. Obra, Dios mío, en el nombre de Jesús, sobre la vida de tus hijos, Señor. Padre amado, colocamos a Francisco Vélez, Rosalba Peláez Ospina, Duvernay Londoño, Consuelo Morales, Francisco Arce, Ligia Vaquero, Erika Muñoz, Carolina Franco, Joan Sebastián, Luz Estela Useche, Aniceto Herrera, Ariel Leguizamón, Duvernay Herrera. Los colocamos, Señor, delante de ti, en el nombre de Jesús. La vida de Luz Estela Hoyos, la colocamos delante de ti, Padre mío, y declaramos sobre ellos tu cobertura, tu protección. Escucha la oración de tu pueblo. Escúchanos hoy. Y en tus manos colocamos este tiempo de ayuno. Trae fortaleza a los cuerpos, Padre. No nos dejes, no nos desampares, Señor. En tus manos estamos, bajo tu cobertura y tu protección, papá. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces al libro de Amós, que en hebreo es igual, Amós, y vamos a leer en el capítulo 4, el versículo 4 en adelante. Recuerde que ayer comenzamos a leerlo. Amós predicó al reino del norte antes del exilio, o sea, antes de que salieran esclavos. Él fue a predicar allá y él habló acerca de por qué el pueblo estaba tan desordenado, por qué el pueblo había llegado a esta situación tan difícil de adorar ídolos, de adorar imágenes, pero también les habla acerca de que si ellos se arrepienten, alcanzarán la misericordia. Dice el capítulo 4 y vamos a ver cómo, aunque Israel llevaba el castigo, porque recuerden que había pasado una plaga y muchas cosas no aprendían, no se querían arrepentir. Dice el versículo 4, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca que os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos,
e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas, ¿qué pasó? No os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Como el Señor dice, lo que le está diciendo al pueblo de Israel es: ¿qué más hago para que ustedes vuelvan a mí? Eso es lo que les está diciendo en ese momento. ¿Qué más puede hacer Dios para que la humanidad vuelva su corazón al Señor? ¿Qué tendrá que hacer el Señor? Y ahí reflexionamos que muchos de nosotros llegamos al Señor porque estábamos pasando un momento difícil. No sé cuántos de ustedes que están aquí, en un momento de dificultad les hablaron de Cristo y ustedes dijeron: lo necesito. Si hay alguno aquí, yo también. Yo soy una de las que en un momento de dificultad, en un momento muy crítico de mi vida, Dios envió su sierva que habló a mí del amor de Dios, de lo que Dios podía hacer. Cuando yo decía: ya no, ¿qué más se hace? Ya no hay nada más que hacer. En la soledad de la vida de uno, ¿verdad? Y dijimos: Señor, yo te necesito. Y encontramos en el Señor, ¿qué? La fortaleza. Encontramos en el Señor lo que estaba necesitando nuestro corazón, que no lo había llenado nada del mundo, lo viene a llenar el Señor. Y por eso el Señor dice: venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros, porque esto y esto y esto. ¿Para quién? Para aquellos que en esos momentos vinieron al Señor. Pero ¿qué de aquellos que, como dice aquí en este texto, por más de que ven las cosas, por más de lo que está pasando, siguen testarudos, siguen con ese corazón rebelde? Se les predica, se les motiva, se les habla de Cristo y siguen inclinados en sus obras de maldad. Piden que uno ore por ellos, sí, pero no vuelven el corazón. Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quería que Dios les ayudara, mis amados. Quería que Dios les concediera favores, quería que Dios les ayudara, pero su corazón todavía seguía empecinado en la rebeldía, en hacerlo del mundo. Y eso es lo que les habla el Señor. ¿Cómo puedo hacer yo para que ustedes vengan a mí?, dice el Señor, porque hice esto, y les describe cada situación donde el Señor permitió esas cosas por la dureza del corazón del ser humano. El 5, un llamamiento entonces al verdadero arrepentimiento. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Y cuando dice cayó la Virgen de Israel, no vaya a creer que es María, ¿o yo? ¿Está hablando de quién? Del pueblo de Israel. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1,000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel:
buscadme, suba ese texto a Facebook, al WhatsApp, al estado de WhatsApp, póngalo allí, en Instagram. Esto es lo que debemos hacer. Digámosle al pueblo, así dice Jehová el Señor, buscadme y ¿qué? Y viviréis. Ahí son dos palabras que lo encierran todo, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no, mi hermano Eva, hermana Elisa? Esto lo encierra todo. ¿Ah? ¿Qué dice ahí Elizabeth, sí o no? Ave o Ariel. ¿Encierra esto todo? ¿Buscar al Señor y qué? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta de lo que necesita el ser humano. Esto es lo que necesita el ser humano. Buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. O sea, como decir, no busque en esto, no busque aquí, no busque allá. ¿Por qué? Porque a la final todo eso va ¿a qué? A desaparecer. Si usted pone su confianza en el hombre, en la prendería, en el gobierno, si usted cree en esto, aquello, y usted pone confianza ahí, mijo, usted va a terminar mal. Pero si usted busca al Señor, vivirá. Ponga su confianza en el Señor, ponga su confianza en Él. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace los Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, aleluya. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Ay, ay, ay. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Mire, esto es lo que se llama la extorsión. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres, la mentira, comprando abogados. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Porque será de tinieblas, ¿oyeron? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y la muerde una culebra, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel.
Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Molod y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Yahvé Tzabaot, Dios de los ejércitos. El Señor les dice: ustedes hacen esto, ustedes hacen lo otro, pero ustedes no van a disfrutar. Mire, hoy en día y durante toda la vida, y más se ha incrementado el deseo de poder. Muchas personas quieren resaltar y quieren cargos de poder, ¿sí? Porque quieren demostrar el poder, ellos son el poder y quieren plata. La humanidad se pelea la una por la otra por plata y por poder. Porque es que yo soy el que tengo que ser llamado, yo soy el que tengo que ser renombrado. Pero dice aquí, ¿disfrutarán de todo eso? Le hago una pregunta, ¿el ladrón podrá disfrutar de lo que le quitó a la otra persona? Le aseguro que no lo disfruta, no lo disfruta. ¿El narcotraficante podrá disfrutar de todo eso? Le aseguro que no. Porque todo eso se desvanece, se va como si nada. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La gente se está matando. Mire lo triste de las noticias. 3 millones, 4 millones, ¿cuánto es que están pagando por cada servidor de la fuerza pública? No sé si son 3, 4 millones, eso está por todo el mundo, está hablando de eso. Eso no es algo escondido. Pero ¿de qué les sirve a esas personas ese dinero? ¿De qué les sirve hacerle daño a otro, quitarle a otro, robarle a otro, matar? ¿De qué les sirve a un sicario esa plata? ¿O de qué les sirve a la persona que quiere acaparar y acaparar y acaparar y acaparar y tener posesiones y tener posesiones y tener posesiones? Y no estoy diciendo que Dios no nos quiera bendecir, Dios quiere bendecir a su pueblo, pero primero Dios, pero colocando a Dios en primer lugar, siempre en primer lugar. Y el Señor dice aquí, es que es claro, Él dice: no van a disfrutar de sus casas. El pecado, recibiendo dinero de cohecho en los tribunales, ganando los juicios, ¿a punta de qué? De engaño y mentira. No van a disfrutar, dice el Señor. Me gusta cuando Él dice: viene el juicio, no disfrutarán de sus casas, no plantarán y no disfrutarán de sus viñas, de sus eras, de terrenos y de terrenos y de terrenos y más terrenos. Porque el Señor lo que está diciendo y aquí está llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento, y bien lo dijo el Señor. Y el Señor les está diciendo: yo aborrecí sus solemnidades, aborrecí sus cosas y sus asambleas. ¿Por qué? Porque ustedes hacen sus holocaustos, hacen sus solemnidades, supuestamente, entre comillas, celebran una fiesta para mí, pero mentira, que es para sus deleites, para sus borracheras, para sus fiestas, para sus orgías, para sus degradaciones sexuales, para sus inmundicias, para sus baales. Quiere Dios es que la humanidad, y hace un llamado al arrepentimiento para que el corazón del hombre vuelva a Él. Vuélvete al Señor, y dice entonces: buscadme y viviréis. Invito a todo el que de pronto se conecte y no conozca de Cristo, que esté allí a través de internet, busca al Señor y vivirás, porque todo lo que tú tienes terrenal se quedará aquí, pero si tú buscas a Dios, vivirás con Él eternamente. Señor, te damos gracias. Padre, gracias por el amor que nos tienes.
Señor, ayúdanos a buscarte cada día para vivir. Señor, Dios santo, 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 tú eres la razón de nuestra vida. Tú eres la razón, Señor. Y aunque muchos nos critican por el evangelio, porque no tengamos tantas cosas y posesiones, te tenemos a ti. Dile así al Señor. Dile, Señor, aunque muchos me critiquen porque no tengo nada terrenal, tengo lo primero porque te tengo a ti. Y eso me basta y me sobra para vivir. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga.